Lo que sí necesitamos. Sí, se le puede poner musiquita así. Sí, sí ponemos. Suave, sí, de ángeles, ese. Pero recuerden. Acá está. Es que le quitamos el café. Dice mi café. Y yo dije, ¿qué pasó con mi termo? Se llevaron mi termo. Ya hasta me lo quise apropiar. Entonces, vamos a tratar de que sea en un ambiente adecuado, obviamente. Vamos a tratar siempre de que sea un lugar limpio, ventilado, donde no haya mascotas, ¿sí? Sí, porque yo estaba dormida y mi perrita me despertó porque me chocó la mano. Si no, yo me hubiera quedado ahí, no sé para dónde me fui, porque es donde te ves al universo, vete a donde quieras, y yo estaba así, y de repente viene y me chupa, pues ya, me despertó. Es que no es muy conveniente porque, bueno, pues porque ya sabemos nosotros que los animalitos están ahí delatosos, ladrando, los niños jugando. Entonces sí tenemos que buscar lugares que estén así como más adecuados. Una pregunta, ¿tiene que ver con los colores? ¿Por? Con tu consultor. Yo no me fijo mucho en los colores, mi consultorio es beige, por ejemplo. Y acuérdate, además es el que vamos a estar con los ojos cerrados, entonces realmente... No, pero la primera impresión del paciente es que todo psicodélico... Todo psicodélico, dice. O al revés, no, muy conservador también. Pudiera ser. ¿Cuál es lo mejor? O sea, no hay una referencia. No tenemos... Es como tú te sientas... ¿Cómo a ti te gusta? Bien iluminado, ¿no? Bueno, entonces, ya sabemos qué vamos a utilizar. Vamos a poner mucha atención en el tono de voz. Dijimos que era un tono que ayudaba, que invitaba a la relajación. Hacemos la voz modulada y como que la arrastramos un poquito, como el que estiramos un poquito. ¿Sí? Cada vez que yo utilizo la palabra relajadamente, profundamente, saludablemente. Cuando utilizo esas palabras, ahí es donde las estiro las palabras. Ahí las modulo. Ahí invito a que el paciente se relaje más. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Bien. Y luego entonces, igualamos la respiración. Ya hicimos un par de ejercicios. Lo vamos a ir mejorando un poquito más. Ajá. Conforme vayamos practicando, lo vamos a ir mejorando y vamos a utilizar entonces los diferentes canales perceptivos. Voy a utilizar mira, observa, visualiza, percibe, siente, escucha. Yo en la consulta tuve una experiencia de que yo tengo un aromatizante muy bueno que de repente comemos ahí. Llegó una paciente, lo puse. Y da cuenta que confunde, así como una confusión, ¿no? O sea, el olor le ay, qué bonito, y da cuenta de lo que venía, se lo olvidó, entonces ahí entré. Okay. Y trabajé el inconsciente de ella. Okay, y cuenta, excelente, ¿no? Sí, pero también son experiencias que puedes ir enriqueciendo tus demás sesiones, que no significa que a todo mundo les vaya a funcionar. No, después date cuenta que todo funciona. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es... Una regresión siempre debe de estar en un contexto, ¿qué? A gusto, confortable, ventilado, cómodo, lo mejor posible, ¿de acuerdo? O sea, no vayas a estar en McDonald's haciendo esto, no vayas a practicar ahí en el carro, ¿sí? ¿Qué hice? ¿Lo regresé o qué hice? Ah, no. Nunca debe hacerse por el mero hecho de curiosear. Tenemos la responsabilidad de evitar el show, recuerden muchachos. Hay muchas personas allá que están jugando con la hipnosis. Y está bien que se diviertan, pero nosotros tenemos que poner la seriedad a esto. ¿Sí? Entonces hay que cuidar mucho lo que nosotros estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Para eso se recomiendan las lecturas. Y bueno, para que una regresión sea terapéutica, no es un mero juego. Hay que seguir y contener las siguientes fases. Vamos a empezar con la primera fase. Vamos a hacer nosotros la entrevista inicial. Entonces tomamos nota. ¿Quién me dice con qué empezamos la entrevista inicial? Con
Ayer me vieron en el ejemplo que puse, ¿cierto? Con el genograma. Sí, con el genograma, así es, Luis. Entonces, el genograma dijimos que vamos a poner el nombre de tu papá, el nombre de la mamá, tus hermanos. El genograma es para que nos diga cómo se llevan entre ellos. Algunas relaciones que son muy tormentosas vienen de vidas pasadas, el origen. Allá se inició y acá lo están padeciendo. No, no terminaron de resolver ese asunto. ¿Te puedo comentar algo? Sí, claro. Bueno, tuve la experiencia de haber tomado un curso de biología consciente. Ajá. Entonces, por ahí nos hablaban de una manera muy importante de la docente en relación al genograma. Algo que comentaba ella que me llamó mucho la atención, ella decía que podemos llegar a encontrar un conflicto de vidas pasadas que marca la pauta, de ahí inclusive es un problema familiar muy importante, como que puedes encontrar que robo, que violación, que etcétera, etcétera. Pero al hacer la revisión o el genograma, ella marcaba tres líneas para atrás, pero muchas veces ni siquiera dos para atrás no te acuerdas, muchas cosas. Entonces, hay cosas como que no. Y aparte, ¿cómo vas a encontrar ese conflicto? Simplemente con... No hicimos un ejercicio de terapia regresiva, nada más lo comentó. Pero ahí como que quedó un poco... Como ambiguo. Ambiguo. Y no pude, no, o sea, a mí no me quedó muy claro y le pregunté a mi no sé. Vi que tienes constelaciones familiares, al menos lo metiste un poquito. Un poquito, sí. Yo también tengo constelaciones familiares, ¿Qué es lo que no entra o que no exploras mucho? O si estás mucho de... Yo lo que hago es de que, por decir, principalmente papá y mamá, trato de guardarlo con todo lo bueno y no tan bueno, si es que hay... Bueno, obviamente primero limpiando, ¿verdad? Sí. O tú le ves algo así como que esto no compatibiliza muy bien de constelaciones familiares con lo que mira, hacemos. Hay cosas con las que vas a resonar y hay cosas con las que no. De constelaciones familiares yo he tomado algunos datos que me parecen sumamente importantes y eso es la jerarquía que ocupan nuestros padres, nada más. No le mezclo más. Creo que es importante reconocer que dentro de un sistema familiar existen las jerarquías y si yo respeto esas jerarquías, todo está acomodado. Porque mi formación, lo que es terapia sistémica, nos dice que todo mundo ocupa un lugar dentro del sistema. Y si yo le doy el respeto a la mamá o al papá, entonces los hijos ya se acomodan en su lugar. Entonces le entregan a la mamá la responsabilidad que ella resuelva su tristeza. Yo no puedo cargarla porque es de ella. Claro. Pero también que dejen de ser sus papás, porque luego se sienten los papás de los papás. Claro. Y entonces le quitan el lugar y la autoridad. Y entonces ya no hay quien lleve el timón del barco. Ese es el único enfoque que yo le doy respecto a constelaciones familiares. Y creo que los resultados que he tenido haciendo eso han sido buenos. Sí, o sea, yo me refería más a lo de más arriba, como de víctimas y victimarios sí, y cosas así, pero entonces... Sí, las situaciones de que no resolvieron los abuelos y esto y lo otro, eso no es... Más desde ese lugar, tu lugar. Sí, ocupa tu lugar, es lo único que yo... Porque entrar más allá tendría que ser especialista en eso y no soy... Yo creo que ya está instalado. Lo que significa es que no tenemos, que el paciente no tiene que por qué sudar calenturas ajenas. Porque calenturas ajenas. Sí, el calor es muy mal. Ahí fue la mano. Es que representaron, pasamos un poco. En mi caso, mi bisabuelo era supuestamente de Zacatecas y era más amable y lo mataron. Porque era. Bien, entonces vamos a continuar, chicos. La entrevista inicial dijimos el genograma. Posteriormente, la inducción. Se realiza mediante una técnica de relajación tradicional. Aquí nosotros les estamos mostrando una forma de inducción que entran aproximadamente en lo que duran 5 respiraciones. O sea que es bastante, bastante buena, muy buena. Entonces, por favor, hazla. Y ya después le acomodas a tu estilo y a tu forma. Pero ahorita apréndete, está bien, para que la puedas integrar a lo que ya sabes. ¿Podemos marcar los puntos
que la verdad a mí sí soy bien metódico. O sea, ahí sí como... Vamos a marcar los puntos de cómo se hace una inducción. Primero, le voy a decir al paciente, bueno, ahora toma una posición cómoda. Cierra tus ojos. Revisa qué parte de tu cuerpo está tensa y suéltala. Imagina ese paisaje que tanto te gusta. Ubícate ahí. Y haz todo lo posible por hacerlo real. Métete ahí, vívelo. Siente que estás en ese lugar. Escucha ese lugar. Percibe o experimenta ese lugar. Ese lugar. Y entonces ahí le damos un poquito de tiempo al paciente para que vaya sintiendo su lugar. Ese que dijo, por ejemplo, la playa, el bosque, un jardín. Normalmente escogemos paisajes verdes con árboles que se mueven al compás del viento. Siente en tu cara el viento, la hojarasca bajo tus pies. Si te dice, me gusta la playa, descálzate, camina sobre esa arenita tibia. Acércate, moja el pie. Le preguntas. Le preguntamos en dónde está. Le preguntas en dónde está. De preferencia. Para seguirle diciendo, mójate los pies. Sí, claro. Pero recuerden, nada más en la orillita. Si te dijo el mar, nada más en la orillita. Si te dijo el bosque, estás en un lugar seguro y todo. Porque hay personas que tienen ciertos miedos. Y si tú le dices, métete al mar, métete y bañate. Y le dices, no, a mí no me gusta la orilla porque me ahogué un día. No, un día me anda bogando, entonces nada mejor. Y ya la regamos, ¿no? Entonces, sí, claro. Entonces nada más ahí en la orillita. Moja los dedos de tus pies, cositas así para que no lo vayamos a poner mal. Oye, pero a lo mejor él estaba nadando y todo, sí, y tú ya lo sacaste. Sí, no, vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Sí, y entonces. Estás en un lugar, yo estoy en el agua y luego. Ok, entonces chicos, fíjense bien, después de que hicimos eso, les vamos a decir, ahora vamos a hacer varias respiraciones profundas y con cada respiración te vas a relajar un poco más. Yo les estoy diciendo un guión, pero como para que tengan una guía, ¿no? Como un norte. Tú sabes de qué manera la acomodas para que se escuche más bonito. Puedes también agregar o quitar lo que sientas que no. Eso nada más es como una idea general. En tu experiencia nunca te ha tocado gente muy negativa. O sea, que no está muy bueno. ¿Resistente te refieres a resistente? Sí, también sí. Mencionaba que se nos olvidó que es bien importante las que hacen las cosas al revés. Sí. Que cierran los ojos y los abren. Y hace esto y hace otra cosa. O sea, sí, era una sí, de eso vez. Vamos a hablar un poquito después. Entonces, chicos, le decimos. Ahora vamos a hacer varias respiraciones profundas. Recuerden que todas estas indicaciones, desde que yo empecé, estoy hablando con tono hipnótico, ¿verdad? Vamos a hacer varias respiraciones profundas. Y con cada exhalación,
o con cada respiración, o sea, eso no importa. Tú lo acomodas como, como te sientas más porque cómodo. No, no te puedo entender qué es una exhalación. Seguramente sí van a saber. Irás más profundo, te sentirás más relajado. A la primera vez tomamos aire y detenemos uno. Y soltamos lentamente. Salud. Gracias. La primera vez tomamos aire. Detenemos uno. Y soltamos lentamente. A la segunda vez tomamos aire, detenemos dos y soltamos lentamente. Recuerda que cuando yo arrastro la E es porque el abdomen va hacia abajo. Eso lo explicamos hace un momentito, ¿de acuerdo? Bien. Eso voy a hacer en mis cinco respiraciones. Después de la dos ya son tres, sostenemos tres. Para que yo no les esté diciendo cuatro, cinco, lo mismo. Son cinco respiraciones. Ya que termino de esas cinco respiraciones, normalmente yo le cuento del 1 al 5 o del 10 al 1. No importa. Ahora voy a contar. Si yo, porque recuerda, Carla, que yo estoy mirando sus signos. Y yo me estoy dando cuenta cómo va. Si yo digo, le voy a dar un poquito más de tiempo. Entonces, ahora yo voy a contar del 10 al 1. Ah, o sea, al revés, o sea, es al revés, ¿verdad? O del 1 al 10. Ah, ok. O del 5 al 1, o del 1 al 5, no importa. Si todavía le falta, si ya no ves suerte fijado, pon 5. Entonces ya con eso. Dice Armando Sharovsky de Argentina que eso genera un poquito de confusión en el paciente, porque si tú lo estás mandando hacia abajo en esa relajación, ¿cómo que le vas a contar del 5, del 1 al 5? ¿Qué no va para arriba ahora? Ya entra el teléfono. Exacto, exacto. Y funciona, funciona muy bien. O sea, siempre como... Uh-huh. Yo normalmente, dependiendo de cómo voy viendo los signos de la persona, es como le digo, como yo voy viendo, lo voy leyendo, cómo va. Lo voy a dar un poquito más de tiempo. Hay personas que les digo, ahora voy a contar, imagínate que estás tus pies en el primer escalón de 20 que vamos a bajar. A la escalera. Siente la planta de tus pies en el primer escalón y entonces empiezo a contar ahora del 20 al 1. Porque va bajando en esa escalera. ¿Sí? Y ya cuando él va cada vez más relajado y va bajando cada vez más profundo, esa técnica la tenemos en el libro de Michael Newton, el de la escalera, también está ahí. Y en este momento es también cuando lo agarramos del brazo y es cuando ponemos la intención. ¿O todavía? No, yo allí no toco, al paciente no lo toco del brazo, no. Normalmente yo los toco cuando quieren, cuando estoy viendo que van a llorar. No, yo me refería a la de la intención que nos dijiste de ayúdame a ayudar a que se ayude. No, no, en la inducción no. Ah, no, hasta no, ya después. Ya cuando estoy con la intervención. Okay. Sí. ¿Cuando tocas de qué? Eso es ya cuando estoy con la intervención. Fíjate que mi experiencia fue cuando me estremeció. Pero va, no hay que salirnos porque si no me voy a perder el hilo. Sí. Después entonces dijimos, voy a contar del 10 al 1 o del 1 al 5, pero esto me va a ayudar con cada número a irme con el paciente más profundizando, más profundizando, más profundizando y vamos a hacer entonces que él vaya más profundo, ¿de acuerdo? Correcto. Cuando yo termino de contar, le aviso, lo que me ha sucedido muchas veces es que el paciente no sabe que lo voy a tocar y se asusta. Fue que te dije, ¿verdad? Avísale. ¿A quién le dije avísale? Aurorita le dije, avísale que lo vas a tocar porque se asustó. Sí, lo sentí, pero fue como fue como una daga. Lo sentí profundo. Es que te hizo con la pluma, sí. No, pero sentí una línea. ¿Qué pasa, Carlita? No, dice que ya te quiere abrir el tercer ojo. ¿Qué pasó? Pero sentí una corriente muy fuerte.
sí. Una corriente muy, muy Entonces, ahora, ya cuando vayas a llegar al, digamos, ya te estás acercando al número que va a terminar, el que le dijiste, voy a contar del 10 al 1. Entonces, cuando vas en el 4 o en el 3, le dices, cuando llegue al 1 voy a tocar tu frente. Le estoy avisando, ¿sí? Voy a tocar tu frente. Lo primero que sientas, otra vez voy con los canales perceptivos, lo primero que sientas, lo primero que imagines, lo primero que percibas, lo primero que recuerdes, me dices qué es. ¿Qué es la técnica? Parecía que sea Freud. Cuando no tuvo éxito y la cambió, le decía, percibas. Recuerden entonces que yo estoy hablando de los diferentes canales. Dice Michael Newton en el libro, dice él. Dice, no se preocupe por fabricarme una historia. Usted simplemente cuéntemela. Porque el paciente, cuando le llega una imagen, una sensación o un recuerdo de una vida pasada, dice, ¿y yo por qué estoy hablando de eso? ¿Y eso por qué es? Y entonces empieza el consciente a querer entrar a analizar la situación. Por eso dice Michael Newton, no te preocupes, tú simplemente cuéntame lo que llegue. Y eso está muy padre, está muy interesante, porque dice, bueno, pues no sé, pero yo estoy en un lugar como que se ve muy antiguo y estoy viendo hasta carretas pasar y la gente viste de largo. Y entonces te empiezan a explicar. Y tú simplemente, ¿y qué más hay allí? ¿Y qué más está sucediendo ahí? No te cuestiones, le dices. Simplemente. Y cuando notes que el paciente quiere empezar a cuestionarse, que quiere empezar a razonar lo que está pasando, no te preocupes de eso. Salte de ahí y siguen platicando. No razones, no analices nada. Sí hay un cierto análisis cuando estamos haciendo esto. Por supuesto que hay un cierto análisis, pero no queremos que lo analice demasiado. Porque entonces puede pasarse al hemisferio izquierdo, lo que dijimos que es la razón, la organización, las matemáticas, la lógica. Sí. Y cuando uno está en un estado de relajación que ve uno, por ejemplo, luz, eso, color, y checando el parte de la persona es visual. Uh-huh. ¿Qué más le haría falta trabajar? Y él dice, entro en este estado y veo colores, veo como el universo. Uh-huh. ¿Qué te gustaría trabajar ahí, Mary? Bueno, con ese paciente era trabajar, está trabajando un proceso con su esposa. ¿De separación o algo así? Están en terapia de pareja. Okay. Entonces, pero cuando hicimos un ejercicio, ajá, él le venía esto a la mente, color. O sea, tú hiciste un ejercicio de relajación, sí, y las personas te estaban diciendo que veían colores. El esposo veía colores. Sí. ¿Cómo utilizarías todo ese recurso para aplicarlo en el proceso de llevarse mejor entre ellos como pareja? Sí, es que le estaba yo poniendo, bueno, acordamos una meta ser. Ajá. Él quiere ser felizmente más controlado, porque tiene mucha ira. Felizmente más controlado, significa que es un señor violento. Sí, con entonces, ira. Entonces, ¿y qué representan esos colores? Revisa. Yo le digo a él. Él me decía como una, yo no lo he oído, pero una nébula, decía una cosa. ¿Qué representa? ¿Qué simboliza? Y entonces sacamos el símbolo que su mente le está mandando. Ajá. Uh-huh. Me dice un señor, les voy a poner un ejemplo. Esa pregunta que acaba de hacer Mayra me parece muy interesante. Se las voy a repetir. Me corrige si la formulo mal. Dice que está en un proceso de dos esposos y ella está haciendo un ejercicio de relajación, de hipnosis, y él le dice, es que yo estoy viendo algo nebuloso y de colores. ¿Cómo aplicamos esto a la situación de pareja? Una vez anterior me compartió que de aquí de su corazón salió una luz amarilla. Okay. Esa fue la primera vez. Después de la semana siguiente. ¿No le preguntaste qué significaba, qué simbolizaba algo? No, esa luz? Porque yo como que tengo que ir a investigar qué es esa luz amarilla. Okay. Eso nosotros lo podemos encontrar también en PNL. Google. Ajá. Yo lo que le digo a las personas es, ¿y qué simboliza esa luz que sale de tu corazón color amarillo? Y me dice, ¿me puede decir, pues significa la bondad? Ah, mira qué bonito. Entonces, envuélvete
en esa luz y compártela con tu pareja, porque es una forma de símbolo que le está mandando su mente inconsciente. Es que ¿cómo eres tú? ¿Sí me explicó? Sí me explico con el comentario. No entendí de dos maridos. Y agarras el comentario y lo fortaleces. Exacto. Vamos a poner, a ver chicos, no se me pierdan, vamos a poner atención. Fíjense bien, les voy a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Sí, pero no se me distraigan. Me dice una persona, estoy viendo, qué raro veo animales, pero de fuego. Yo no pierdo el motivo de consulta, lo tengo claro en mi mente, hacia dónde vamos a ir. Entonces él me está diciendo, veo animales, yo sé que la mente se comunica por medio de arquetipos, sé que se comunica por medio de símbolos, ¿cierto? Entonces le digo, ok, ¿y a cuál de esos animales quieres ponerle primero atención? Porque dice que está viendo a tres de fuego. ¿A cuál de esos? Al oso. Bien, revisa qué simboliza el oso. No es para lo que para mí simbolice ni el horóscopo chino, es para él, lo que simboliza para él. ¿De acuerdo? Y ahí va a buscar él. Sí, porque no, si no, sí. No. Ay, ahí dicen los chinos que el oso no sé qué es. No, no, no. Lo que simboliza para él, ¿de acuerdo? Sí, sí, Valdo. Lo que simboliza para él. Y le digo, ¿y qué simboliza el oso? La fuerza. Mira qué interesante. ¿Te das cuenta? Y entonces tomamos esa fuerza del oso y la ponemos en él. Ahora toma esa fuerza y siéntela. Acuérdense que entre más sensaciones vamos generando imágenes. Y las imágenes se relacionan porque el cerebro capta las imágenes y entonces genera neuropéptidos a través del hipotálamo que nos va a mandar la información por la corriente sanguínea en todo nuestro cuerpo. Y entonces generamos bienestar y generamos endorfinas y generamos un montón de bioquímicos que nos ayudan a fortalecernos específicamente en ese caso. Ya me acordé, me dijo que estos cosas significaban algo que le gustaba, que estaba relajado, entonces todo eso lo trabajamos para que él se sintiera más relajado y felizmente controlado. Exacto, entonces yo saco todavía más raja de eso. ¿Y qué se siente esa luz? ¿Y de dónde sale? Y no sé qué. Y entonces le busco hasta que lo encontramos, lo que lo va a fortalecer a él, no desde mi punto de vista, no desde mi concepción de las cosas, no sé desde mi concepto, sino desde su mapa, desde su forma de, ¿cierto? Y luego nos vamos con el lobo. ¿Y qué significa, qué simboliza el lobo? Dice, me está mostrando que él primero da un paso y luego da otro paso y va sobre la liebre. Y en su sesión, en la entrevista inicial habíamos platicado que él quería poner un negocio. Ah, ok, eso es lo que no, bueno. Entonces esa información yo la integro, Carla, ¿te das cuenta? Sí. Ah, bien, ¿crees que esa información que te está dando el lobo y lo que simboliza la puedas aplicar en tu negocio? Y él atrae a su presente y dice, sí, claro, sí, porque me está diciendo que no lo piense demasiado, simplemente sagaz, con astucia, un paso a la vez. Y después va agarrando carrera hasta que toma la liebre. ¿Te das cuenta? De esa manera nosotros entonces podemos sacar los recursos que el paciente necesita. Porque aquí en mi cabeza siempre está el motivo de consulta. O sea, siempre se le pregunta, ¿a qué vienes? Sí, claro. Si no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí. Si no, mejor vámonos por el coffee. Y nos hacemos cuates. ¿De acuerdo, no, chicas? Muchos dicen, no sé, nomás vengo porque me dicen que das terapia de padres. ¿Ahí qué? ¿Tú crees que así te vayan a decir? Sí, muchos son nomás así de curiosos y no saben ni a qué. ¿Tú crees que te vayan a decir así? Yo vengo aquí nomás a gastar. Esa es la discusión. Sí, ¿tú crees? Sí, en el sí me ha pasado, pero ya empezando a platicar y haciendo la empatía, luego me dicen, no, es que tengo problemas, y ya ahí sale el motivo de... Sí, bueno, sí, ya platicando. Sí. Me llegó una niña y me dice, bueno, es una muchachita como de 26, y dice, ¿y a qué vienes? Pues mi mamá me mandó. Sí. ¿No? Exactamente. ¿Y qué buena razón tendría tu mamá para traerte aquí? Pregunta sistémica, ¿no?
¿Qué buena razón tendría tu mamá para decir que vengas a terapia? Pues, no sé, pues, bueno, fumo marihuana, pero pues eso, ¿qué es natural? Es que no. Para que te siga relajando. Eso es natural, Pedro. Totalmente de acuerdo. Eso no es problema. Y yo le digo, bueno, si eso no es problema, pero entonces vamos a tratar otro asunto, porque eso no es problema para ti, entonces. No, bueno, pues es que no, yo no veo que eso sea problema. Y entonces empezamos a platicar. Yo como queriéndole decir, no necesitas estar aquí, ¿para qué? Lo que leíste. ¿Sí? No, no, mejor si quiero. ¿Eh? Entonces, yo estaba generando un poco eso en ella, la necesidad de siempre si quiero. ¿Sí? Y entonces empiezo a buscarle, empiezo a buscar despacio, y le digo, y vamos empezando a platicar, y termina llorando platicándome del novio. Que porque en sus relaciones ella se entregaba de más. Y le digo, tal vez ese sea un buen motivo de consulta para trabajar en la terapia, ¿te parece bien? Sí, sí quiero trabajar eso, porque no es posible que yo siempre me entregue así. Ah, bueno. ¿Te fijas? Entonces ya encontramos un motivo de consulta, ¿te das cuenta, Camila? Pero hay que tener paciencia, no hay que sacar nuestros juicios, tú no sabes qué costalito traiga. Luego traemos costalitos y los ocultamos. Lo que estaba leyendo, bueno, ahorita afuera leí tantito del libro del que nos regalaste, y que dice, pues es que muchos de mis pacientes me hablan de que no están teniendo éxito en la terapia, y le pregunto, ¿y tu entrevista cómo es? No, pues de 30 minutos. Y dice, pues es que ese es el error, la terapia, o sea, la entrevista es una entrevista larga, que es donde el paciente se abre completamente. Nosotros no tenemos demasiado tiempo como el que utiliza Michael Newton, porque ya me vas a ir, gracias. Porque recuerden que son pacientes que vienen de lejos y nada más vienen por poco tiempo. Entonces, yo le dedico poco tiempo a la terapia, pero trato de ser muy efectiva y por eso integré el genograma. Eso nos acorta mucho tiempo. Y si dice, es que estoy viendo a mi abuelo, y voy rápido y reviso aquí el genograma. ¿Qué abuelo? ¿Es el abuelo Pedro o es el abuelo Fidencio? No, el abuelo Fidencio, porque ya dije que los dos están fallecidos. No, el abuelo Fidencio. Y normalmente con el que se llevan mejor es el que viene a ayudar. Entonces le pongo una carita feliz ahí a un lado como diciendo, con él hay mejor, ¿sí? Relación, o con él hubo mejor, más cercanía. Y entonces vamos sacando recursos, por esto tenemos que ir así. Y la mente tiene que irnos al mil, ¿de acuerdo? Bien, entonces, y voy a tocar tu frente. Ajá, sí. Tocó su frente, es un toquecito. No necesitas de tener la mano mucho tiempo allí, ni tiene que ser un dedo específico, nada. Simplemente tocas la frente a la altura del entrecejo y le dices, ahora sí, cuéntame. Revisa si es de día. Revisa si es de noche. Revisa si estás en un espacio abierto o cerrado. Revisa si eres niño o adulto. Y le vas dando tiempo que te conteste. Y entonces ahí empezamos a ubicar y empezamos ya. Ya estamos listos para ir a revisar a dónde fuimos. ¿Y en caso de que el paciente no te conteste, tienes que profundizar más? ¿Que no te conteste? ¿Que no te conteste, dices? Sí. ¿Cómo así?